amigos, por acá estamos activados cuando son las 9 de la mañana en punto, señores, para llevarle, por supuesto, lo mejor de las entrevistas, como ya es costumbre, para todos ustedes que nos siguen día a día. Jueves, conociendo el lado humano de emprendedores, de personas que dejan algo positivo a nuestro estado, a nuestro país, que lleva ese mensaje de que aquí sí se pueden hacer cosas extraordinarias. Como bien lo dije ayer, estaremos conversando hoy con la líder del equipo de Espabilate y Emprende, señores. En el Instagram, Espabilarte. Ya van a saber un poco más de lo que, es esta organización, cuál es su visión, cuál es su misión. Directamente para ti, que estás ahí en casita y que aún no te decides a emprender, hoy vamos a desglosar muchas cosas. Va a ser un programa muy nutritivo, como yo lo digo, de colección. Lo podrán también apreciar a través de nuestra cuenta en YouTube, Eviso Ideas Creativas TV. Pero antes de seguir, yo tengo que nombrar a mis aliados comerciales, porque sin ellos no podríamos llegar a cada uno de ustedes en sus casitas. Uno de ellos es el equipo del Mundo de las Uñas, Mercería y Algo Más, porque somos muchísimo más que materiales para uñas. Nosotros tú puedes encontrar todo el material para elaborar tus manualidades. Ellos están ubicados en pleno centro de Maturín, antigua calle del Hambre, en horario corrido de 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, así que no tienes excusa. Si trabajas, tú llegas ahí a horas de mediodía y ahí vas a tener excelente atención. Otro de ellos es nuestros amigos de Inversiones y Variedades Vallita, compañía anónima, ubicados en el multicentro comercial Atlas, antiguo cine Atlas. Allí, si tú trabajas en el mundo de la bisutería, consigues cuencas, consigues piedras semipreciosas, el hilo TPC, las pegas, todo para elaborar las cadenas, las pulseras, todas esas cosas que nos hacen ver más bellas. Ahí lo ubicas en un solo lugar, en Multicentro Comercial Atra, final del pasillo. Ahí está el equipo de Inversiones y Variedades Vallita, compañía anónima. Por supuesto, nuestros amigos de Bisutier, de Carlos y José, que ellos están, tienen ese eslogan también de emprende, aprende para emprender. Nos ofrecen un curso de calado a mediados del mes de octubre, que si más no me equivoco, ya esto se acabó, ya está cerrado los cupos. Pero vienen próximamente muchísimas cosas más que ellos ofrecen. Puedes visitarlos a través de su página web www.bisutier.com.be. Puedes adquirir allí alguna de sus piezas hermosísimas. Y bueno, hoy se suma un nuevo patrocinante, que son nuestros amigos del Centro de Armonía y Bienestar Mendoza, liderizado con mi amiga Ana Beatriz Mendoza, un centro espiritual donde tú llegas allá y te desconectas de todos los problemas, de todo tu entorno. Haces yoga, yoga para los niños, yoga para adultos, recibes clases de guitarra, tienen sesiones de coaching, por lo menos en la parte familiar, en la parte empresarial. Así que es un centro diferente. Ellos están ubicados en el centro comercial de Yocampo, al lado de la panadería del famoso Beto. Por allí, valga la cuña para Beto. Están allí ubicados en el sector Tipuro, así que las personas que quieran salir de ese entorno problemático que a veces nos agobia tanto, usted tiene que dirigirse al Centro de Armonía y Bienestar Mendoza. Sin más preámbulo, mucha cuña, señores. Damos la bienvenida a Carla. Bienvenida, Carla. Gracias, gracias. Llegamos corriendo, ¿verdad? Sí, un poquito. La cola Maturín últimamente, ¿no? Sí, ¿verdad? Está creciendo Maturín. Sí. Ella es Carla, como bien lo dije, líder de la parte de Espabilate y Emprende. Vamos a estar conociendo un poco más de ella el siguiente segmento, de dónde surge, cuál es la visión, cuál es la misión. ¿Cómo? ¿De dónde salió ese nombre tan pegajoso, Espabilate? Sí, me han dicho. Sí, Espabilate y Emprende. Emprende, así, muy jovial, muy juvenil. Una chica que está bien cargada de muchos conocimientos ideales para compartirlo con todos los monaguenses. Nos vamos a la pausa comercial. El número de contacto lo vamos a tener allí en pantalla. Ese, si lo tengo por aquí, es el 0414-185-8543. Para mayor información de lo que ellos estén ofreciendo, por ahí charlas, conferencias, todo eso por ahí. Lo vas a saber un poco más en el siguiente corte. Así que bien pendiente y no te apartes de Eviso Ideas Creativas. Ok, ya estamos de vuelta a Eviso Ideas Creativas, hoy con el equipo de Espabilate y Emprende. El número de contacto para las personas que quieran saber un poco más de ellos, disfrutar de lo que ellos ofrecen, es 0414-185-8543. Primero, yo quiero saber, Carla, ¿de dónde sale ese Espabilate y Emprende con ese sonido tan peculiar, que es tan, tan pegajoso? Mira, al principio yo conversaba con unos amigos, ¿qué tal? ¿Qué opinas del nombre? Ay, no, ese nombre no.
Mucha gente me dijo que no, pero yo, ese es el que yo voy a tener, definitivamente sí. La idea de Espabilate y Emprende, de formar emprendedores, nace cuando yo estaba en la universidad y escuchaba a la gente, una profesora hizo una pregunta y decía, ¿por qué ustedes se quieren graduar? ¿Cuál es el objetivo que ustedes persiguen con graduarse? Y la gente decía, me quiero graduar porque resulta que necesito encontrar un trabajo, o para encontrar un trabajo, o para tener un buen empleo. Nadie dijo nunca, me quiero graduar para montar mi propio negocio. Ahí fue que me di cuenta que la gente no ve el emprendimiento como una opción. Sí. Quizás porque no conoce el emprendimiento y no ve las bondades del emprendimiento, sino que desde casa siempre nos enseñan, es difícil, búscate un trabajo, cásate, tenga una familia, una casa y pasa toda tu vida hasta que te jubiles y no te dan otras cosas uh-huh. más. Cierto. Entonces, Espabilate y Emprende nace como una forma de decirle a esas personas, ustedes pueden hacer algo más. Y no solamente algo más, sino hacer realidad sus sueños y también ir tras eso que, bueno, que tú deseas, que quieres lograr y que no es imposible. Exactamente. Bueno, yo creo que mejor expresado imposible, ¿no? De manos de Carla. Carla, la visión principal de Espabilate y Emprende, ¿a qué gente llega? ¿A todas las personas que tengan de alguna manera esa idea de emprender? Mira, inicialmente que llegábamos a jóvenes, era el objetivo inicial. Después resulta que nos dimos cuenta que no, o sea, tenemos que ampliar el target. De hecho, en este próximo programa, la gente que se ha inscrito tiene 48 años, uh-huh. 50 años, 39 años. Entonces ya sí, nos están dejando como que los jóvenes sí, uh-huh. pero más allá también uh-huh. otras personas que también quieren hacer realidad sus sueños y quieren emprender independientemente de sí. la edad. Y que nos ven como una opción de formación uh-huh. interesante para hacerlo. Nosotros, por lo menos, yo en el ámbito que trabajo, el arte de las manualidades, hay mucha gente. Yo siempre hablo de mano de mi experiencia. Nunca, hace 6 años cuando yo registré mi marca, nadie me dijo, tú vas a montar una compañía anónima, tú sabes los pagos que tienes que hacer. A mí nadie me dijo, o sea, yo me lancé ese terreno, ese mercado, y después dije, miércoles, ¿en qué me metí? ¿Cuántos pagos? O sea, es bueno, me parece muy loable lo que ustedes hacen, llegar a ese público, porque yo era muy joven. Uh-huh. Entonces, yo quiero montar una compañía, yo la voy a montar. Y de paso, yo decía, vamos a montar una compañía que sea lo grande, porque yo quiero, de repente, vaya al exterior y pueda registrar mi marca. O sea, yo la monté a lo máximo. No tenía el capital suficiente y me las comí verdes uh-huh. y maduras, porque no es fácil. No es fácil. Pero tampoco es que uno se va a la primera caída y dice, ay, no, ya, de aquí. Exactamente, uh-huh, es sí. así. Pero lo que hace que una persona se mantenga en ese negocio, independientemente de lo que suceda, es que le apasione lo que hace. Nosotros decimos en Espabilate y Emprende, el primer módulo se trata de conocerte. Porque si tú emprendes en algo que no te apasiona, lo vas a dejar a la mitad, a las primeras de cambio. Entonces, es importantísimo que una persona sienta pasión por lo que va a hacer. Porque si no, sencillamente se va a aburrir, se va a fastidiar, va a decir, esto es difícil, el país está muy difícil, chao. Sí, entonces, claro. Es la primera característica, que te apasiona uh-huh. lo que vas a hacer. Sí, eso que acabas de tocar ahorita, lo de la situación país. Para nada es secreto que de repente no conseguimos esto, no conseguimos lo otro, pero tú antes de comenzar el programa decías algo bien cierto. O sea, si tú vas a llegar a la casa y de repente llegas, no hay luz, no tienes internet, no tienes esto, y te vas a sentar a ser parte del problema y no ser parte de la uh-huh. solución, yo me puedo reinventar, ¿verdad? Exactamente. De eso trata, ¿verdad? Y esa ahí viene la segunda característica que debe tener un emprendedor. La primera es pasión. La segunda es un objetivo. Cuando tú estás enfocado en un objetivo claro, tú no tienes tiempo para quejarte, tú no tienes tiempo para pensar en lo difícil que es todo, tú no tienes tiempo para pensar en lo imposible que es todo, no, porque sencillamente estás ocupado en lograr algo que te trazaste. Sí. Entonces, eso es una característica que debe tener un emprendedor definitivamente. Su objetivo, un objetivo propósito. Claro. Sí, ese objetivo, yo creo que, bueno, sí, es bien cierto. Si nosotros de repente soñamos, porque todos soñamos con algo, pero si no lo focalizamos, o sea, yo tengo ese objetivo, ¿qué tengo que yo hacer para llegar a ese objetivo? Desde ya. Se fue la luz, se fue esto. No, pero ese es mi objetivo. Bueno, yo me voy para allá afuera y de repente sigo plasmando mis ideas en esto. O sea, aprovechar el tiempo Así es. ¿Qué tengo que llegar para hacer eso que yo tengo? Tengo que de repente hacer cursos, prepararme un poco con más. Otra gente. Tengo que conectarme con las redes sociales. Ese punto quiero que lo ataquemos en el siguiente corte. Las redes sociales que son tan importantes y que muchas personas. Un Instagram, no, por favor. Un Facebook menos. Un Twitter, mucho menos que no menos. No saben en la cantidad de cosas que se pueden hacer la por ahí. Arma que es eso de las redes sociales. Pero eso lo tratamos al día siguiente, en el segmento siguiente.
Eso de veces cuando consigues la persona que se transa el que no puedo, ya decimos que bueno, es el objetivo que debemos trazarnos. El reinventarse, yo creo que es parte importantísimo, fundamental, ¿verdad? Sobre todo en esta situación que vivimos, es reinventarse. El problema es que la gente no sabe cómo hacerlo, porque no tiene herramientas. En Familia de Emprendas también damos herramientas de creatividad y de innovación. ¿Por qué? En Venezuela nos caracterizamos, según cifras del GEM, que es una organización que monitorea el emprendimiento a nivel mundial, nos caracterizamos por ser un país muy emprendedor, pero con muy poca calidad de emprendimiento. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo una idea, hay un sobrino, un hermano, un cuñado, un compadre me dijo, monta una panadería que hace falta panaderías en el país. Y yo voy y monto una panadería. Pero no sabes nada de panadería. Y no tengo ni idea, ni me gusta, sí. Ni en mi vida he hecho nada de eso y no tengo ni... Eso sucede. Además que monto lo mismo que ha montado un montón de gente. Uh-huh. Yo no doy un valor diferenciador, yo no hago algo distinto. Entonces, esa es la característica del emprendimiento en Venezuela. Hacemos repetitivo y nos copiamos mucho. Sí. Y no nos dedicamos a pensar qué puedo dar yo adicional. ¿Qué valor agregado uh-huh. yo voy a tener? ¿Qué me voy a diferenciar de los demás? Sí. Entonces, eso es importante, pero la gente no lo hace porque no uh-huh. sabe cómo. Porque esa parte de copiar, digo, es bueno cuando uno alguien tiene que te inspira. Eso es diferente. Excelente, a ti te inspiró esa alguien con X o cual. Pero oye, vamos a poner ese puntico diferente. Mío. Sí, a mí me pasó algo muy curioso. Hace unos meses yo hacía muchos bazares. Ahorita los tengo armados por la misma situación del país. Entonces, ¿qué hice? Yo no puedo, o sea, bazares en los bazares. Yo decía, ¿qué piden en realidad en los bazares? ¿Qué es lo que más les sale a la gente, a los expositores? Los cursos. Que por la misma situación del país, la gente quiere aprender una labor adicional. Uh-huh. Entonces me inventé esto, lo que es la jornada de curso. Uh-huh. Una persona me llama de otra ciudad y me dice, Alejandra, una persona que también organiza eventos, yo quiero hacer algo como eso. Me gusta. Y yo le explico, ¿no? A mí me asombró cuando ella me dice, veo la cuestión y dice, full day de las manualidades. O sea, ella cambió el nombre, pero era basado en lo mismo. Ahora me aborda otra persona en un evento que estaba en Caracas el fin de semana y me dice, pero me dijo así, me voy a copiar de tu idea. Yo le digo, ¿por qué tú usas esa palabra? Copiar, no, reinvéntate. La idea está dale bien, te inspira la parte de los megacursos, pero tú puedes y le dije el caso, mira, la muchacha se reinventó y dijo, bueno, un full day de las manualidades, pero todo estaba basado, sí se puede. Pero es que como que nos cuesta soltar ese gusanito de la creatividad, ¿verdad? Nos cuesta, pero no es difícil. Uh-huh. Hay unos pasos sencillos, bueno, realmente uh-huh. hay dos para ser creativos. El primer lugar es creerte creativo. Las diferencias entre personas creativas y no creativas es que las primeras se creen creativas. Uh-huh. Y la segunda es pasión. Cuando tú estás apasionado por algo, tú le buscas la vuelta. Claro, definitivamente, uh-huh. ¿cierto? Así es. En el siguiente corte vamos a conocer... ¿Qué es la próxima conferencia? Es como una charla. Es un programa modular. Okay. Es un programa de formación. Perfecto. Nos vas a hablar de ese programa modular y de lo importante que son las redes sociales en el emprendimiento. Ajá. Como tal. Vamos a la pausa. El número de contacto de nuestra invitada es 0414-185-8543 para mayor información. Ya regresamos. Bueno, señores, continuamos acá. Hoy Carla de Espabilate y Emprende en el Instagram, @espabilarte. En el Facebook, Espabilate y Emprende. A mí me encanta ese. Bueno, más directo imposible. Porque, ponte las pilas. Sí, ponte las pilas y emprende. Si tú tienes ese talento, tienes esa idea, tú la llamas a ella y ella te canaliza por el mejor espacio. Tienes este programa que es el programa modular. Coméntanos un poquito de él. El programa modular de emprendimiento nace como una forma de formar emprendedores. Esta es nuestra tercera edición, ya está nuestra tercera edición. Hacemos otros talleres, pero nuestro fuerte siempre ha sido el programa modular. ¿Por qué se llama programa modular y no es un curso ni un taller? Son módulos, son cuatro módulos específicamente que van a desarrollar áreas importantes a la hora de emprender. Tenemos el primero, se llama Espabilate, se centra en la persona, en que tú te encuentres a ti mismo, que tú sepas qué te apasiona, que tú sepas qué tú quieres hacer, para dónde quieres ir. El segundo módulo se llama Fusiónate, es una herramienta para que tú sepas relacionarte bien con las personas. Porque cuando tú eres emprendedor no eres un ser aislado, uh-huh. tú tienes clientes, aliados comerciales, tienes proveedores, tú tienes que saber cómo relacionarte para llevar ese proyecto a toda la gente que puedas llevarlo. El tercer módulo se llama Emprende, son herramientas de modelos de negocio.
Ahí tú vas a plasmar tu modelo de negocio, vas a saber qué es lo que tienes que hacer exactamente, por dónde puedes empezar, qué puedes hacer desde ya para empezar tu negocio, porque la gente, hay algo muy particular en Venezuela, en Latinoamérica en específico. Nosotros nos llevamos mucho con los ojos, queremos empezar un negocio y yo quiero montar la fábrica inmensa con 10.000 empleados y una publicidad, wow. No, esa no es la forma correcta de empezar un emprendimiento. Tú tienes que preguntarte qué es lo mínimo que requiero para hacer esto. Y vemos cosas como que yo necesito, puedo estar en mi casa y hacer, comprar suficiente para hacer dos modelos de algo y ya. Okay. Y así empiezo. Entonces esas son herramientas que damos allí. Y el cuarto módulo es un módulo que a mí me encanta, se llama Arriésgate y traemos ponentes. Traemos ponentes de diferentes con diferentes temas, especialistas en temas como finanzas, comercialización, en marketing, tenemos una persona de la parte contable, la parte legal, como tú decías. Sí, que es súper importante. Es súper importante, puedes empezar con una firma personal, tú que me escuchas. Claro, exacto, más fácil. Sí. Y te ahorras muchos temas y después va a crecer, bueno, claro, crece a tu ritmo. Sí. Y eso es el programa modular, son cuatro módulos. Esta tercera edición tiene algo adicional, algo especial, porque decidimos hacerlo intensivo para llegar a esa gente que no tiene espacio en la semana, como lo hacíamos antes, sino que en un fin de semana puedas tener toda la información que requieres para hacer algo. Entonces, esto está dirigido a profesionales independientes, a emprendedores. Yo siempre digo, si tú estás en tu vida y no sabes qué quieres hacer con tu vida, estás perdido, y eso puede ser a los 18 años, puede ser a los 40, ajá, le pasa a todo totalmente el mundo, el programa modular es para ti. Si tú quieres emprender pero tú no tienes ni idea qué es lo primero que debes hacer para hacerlo, el programa modular es para ti. Y si tú tienes un emprendimiento pero sientes que no puedes con la crisis, que necesitas tener una información adicional porque te falta algo, también, el vale, programa modular es para ti. Así que esas tres personas, si te estás metido en alguno de esos grupos, es para ti. Yo estoy segura que más de uno allí que está en casita se siente identificado. ¿Quedan cupos para ese programa modular? Sí, todavía quedan cupos, todavía quedan algunos cupos y tenemos una alianza especial con Pharma Group de Venezuela y está dando 8 cupos a personas de bajos recursos, okay, que lo requieran, que quieran hacer el curso pero no tienen, uh-huh, los recursos para hacerlo. Hay 8 cupos, bueno, ahorita nos quedan 4. 4 cupos disponibles para esas personas que perfecto, quieran participar. Bueno, con excelente opción. ¿Sabes qué? Marcaste en uno de los módulos la parte de negociación. Yo me voy por la parte de ventas. A mí me pasó algo muy particular en un evento hace como 2 años. Tenía 2 expositoras prácticamente con el mismo rubro, pero a diferencia que uno era totalmente hecho a mano y el otro era industrializado. Okay. La chica del hecho a mano lo tenía unas cosas bellísimas y tenía el costo más bajo de las industrializadas. Pero la chama, la estrategia de ventas que tenía la chama, la parte industrial, era una cosa increíble. Y yo sé lo que vendió porque yo tenía el punto de venta, o sea, yo sé lo que pasó. Y la otra no pasó de 1,000 bolívares. Yo al día siguiente me quedo con la cuestión, no puede ser que esta señora haya facturado casi 100 y aquella 500 bolívares, no puede ser. Cuando voy, me siento a una al ladito, veo, la muchacha no salió de del teléfono. Y se la acercaba y le decía, el precio del edredón, y dice, ahí está. Y la otra venía y tenía unas toallitas, y decía, ¿qué tanto factura esta mujer de 80 bolívares? Eran unas toallitas de mano que ella, después de desglosar el camino de mesa, desglosar no sé qué, la mantelería, ella sacaba la toallita de mano, la tenía en una cesta que valía 80 bolívares. Todo el mundo, gente, por pena, se de la atención, se llevaba la toallita de 80 bolívares. Chama, pero de 80 en 80, 80 en 80. Sí, se llena. Mira, yo dije, qué y la puse, ella se llama Rita, la puse de ejemplo después que cerramos los 2 días, porque yo antes de cualquier evento siempre hablo la venta, la atención, el sonreír, el caramelito. Uh-huh. O sea, eso llena a que tú tengas todo, no, pero está el precio. Entonces tú pretendes vender, uh-huh, 30, 40, 50 en un, y no lo haces. Ese es el problema de, sobre todo el maturinés. Uh-huh. Eso es algo muy, hasta muy de cultura. Sí. Nosotros no tenemos buena atención. Y de hecho, con todo el problema país, hemos empeorado, claro, la atención. Si no éramos muy buenos atendiendo a la gente, ahorita es mucho peor. Por lo menos, pues estamos pensando en otra cosa. Y no vemos lo importante de la gente ahorita no compra por precio, porque ya el precio ya es algo que, uh-huh, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Sí. Tengo que trabajar más para tener dinero para ver cómo compro algo. Ya el precio no es un factor de decisión para la compra. ¿Por dónde se va la gente? Una de las cosas es por el servicio, por la calidad del producto. Son 2 cosas que me dicen a mí, ok, te voy a comprar a ti. Uh-huh. Son como aliadas esas, sí, dos. Sí, pero entonces la gente, cuando tú llegas a un lugar, bueno, dale, aquí está. Ah, bueno, chao. Ajá, gracias. Sí. Entonces, no me prestas atención y yo me voy a ir porque no me estás atendiendo. Y eso es un punto muy importante que la gente debe tener en cuenta. Que yo me acuerdo cuando yo, antes de entrar en este mundo
del arte manual, de eso, yo trabajé en ventas y a nosotros nos hacían clínicas de venta. Ajá. Y las clínicas de venta son súper importantes porque te dan la agilidad. Claro, cómo abordar el cliente, la agilidad, las palabras, todo eso. Entonces, por ahí puedes tú también captar eso. En uno de esos programas modulares, haces un sexto módulo, clínicas de venta. Ah, bueno. Porque son importantes. Eso también viene para el sexto módulo. Hay una cosa que, ajá, se va a hacer, que la gente presente los proyectos y sean evaluados. Uh-huh. Eso viene un proyecto, pero ya para allá, para el próximo año. Yo, ¿sí?, mediante, y se tiene que hacer algo así. Tienes un programa de radio. Ya me señalaron por ahí que nos vamos. Tienes un programa de radio. Uh-huh. Puedes decirlo también. Ah, ok. Sí, para que nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar a través de Top 90.3 FM todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Un programa que se llama Espabilate y Emprende también. Uh-huh. Es dedicado al emprendimiento, herramientas para emprender, negocios, franquicias. También tenemos invitados emprendedores que nos cuentan cómo lo lograron y nos pueden escuchar por allí. Sábados, 8 a 10 de la mañana por Top 90.3 FM. Seguro por ahí van a estar pegaditos. Yo igualito se los voy a recordar el día viernes. Mañana se los recuerdo para que sintonicen allí y estén y se enteren un poco más de lo que día a día la labor que ustedes hacen. Claro. Me encantó conocerte. Yo les digo, yo también la conocí ahorita, porque todo era por las redes. Sí, por las redes. Que no hablamos de las redes, nos saltamos. Otro día hablaremos de las redes. Otro día hablaremos de las redes, la importancia. Gracias, Carlos. No, gracias a ti, Alejandra, por la invitación. Bueno, amigos, si te lo perdiste, ya sabes que la repetición 2 de la tarde, por supuesto, por Monagas Visión. También puedes visitar a través de nuestro canal en YouTube, Edisu Ideas Creativas TV. Por ahí estará descargándose el programa del día de hoy para que tú tengas el contacto ahí directo con la invitada que presentamos este día. Señores, mañana la cita 9 de la mañana con otro programa totalmente en vivo por Monagas Visión. Hasta mañana.